buenas noches. Hermanos, bienvenidos sean a nuestra comunidad de la Asunción en este tercer domingo de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario. Felices los que temen al Señor, quienes utilizan sus dones y talentos para servirse los unos a los otros, especialmente a los pobres y a los necesitados. A ellos se les conocerá como hijos de la luz y estarán preparados para la segunda venida del Señor. Con gran alegría y gozo nos reunimos en el día del Señor para darle gracias. Nos ponemos de pie para iniciar nuestra celebración con el canto de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros. Gloria en el cielo, gloria al Señor, la paz a los hombres. Paz a los hombres, de buena voluntad.
Dios en el cielo, gloria al Señor, y en la tierra a los hombres, buena voluntad, porque solo tú eres Señor Altísimo, Jesucristo, del Espíritu Santo, gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, la tierra pasa a los hombres de buena voluntad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo que paz ¿y qué seguridad tenemos? De repente vendrá sobre ellos la catástrofe,
como de repente le viene a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste. Aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su Señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor.
Finalmente se acercó el que había recibido 1,000,000 y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. En nuestra iglesia llegamos al final del año, el próximo domingo. Es el último día del año en la liturgia, una fiesta de Cristo Rey, Jesucristo Rey del Universo. Y entonces, como a cada final hay que hacer como una evaluación, ¿qué pasó en este año? ¿Qué hicimos bien o más o menos bien? ¿O qué dejamos de hacer bien? San Mateo cierra el libro del Evangelio con este capítulo 25, en el cual hay como una introducción. Este señor que se fue a tierras lejanas dejando su dinero en manos de sus empleados. Es como un preámbulo para después hablar del juicio final, donde el Hijo del Hombre va a decir a unos, bienvenidos, bendito de mi Padre. Ustedes me vieron con hambre o con sed o desnudo y me asistieron. Pasen adelante al banquete que Dios ha preparado para ustedes desde antes de los tiempos. Pero también va a decir a otros, apártense de mí, no los conozco. Vea lo que dice el Evangelio de hoy. El Evangelio denuncia un pecado que yo cometo mucho, muy a menudo. Que usted y yo, que todos a veces caemos en ese pecado, se llama omisión. Y cuando nosotros comenzamos la misa y nos confesamos diciendo, yo confieso que he pecado, yo estoy hablando de mi experiencia, yo siento mucho dolor cuando digo he pecado de pensamiento, porque estoy consciente que he pensado hacer lo malo o he pensado dejar de hacer el bien. De palabras, yo tengo malas palabras a veces, malos consejos o malos momentos, y dejo que la lengua, ¿verdad?, haga lo que quiera, malas palabras. Y a veces hago el mal y nos duele decirlo y lo reconocemos. Pero al menos cuando digo de omisión, yo digo, ah, ese, al cabo nadie sabe. Eso es por si acaso lo hice. Eso tal vez pasó, como quien dice, lo que se me olvida. Y no es cierto. Es lo principal
Me viste desnudo, dice el juicio de Cristo al final de este capítulo, y no me asististe. Me viste en necesidad y no fuiste solidario. Me viste y no hiciste nada. Ahora podemos nosotros reflexionar al final del año litúrgico en este evangelio, que nos ayuda a ir descubriendo ese pecado de omisión, para irlo sanando, para irlo presentando a Dios, para irlo de verdad superando. Primero vea lo que dice el evangelio. El reino de Dios se parece a este hombre que representa a Dios. Este hombre representa a Dios. Que convoca a una reunión especial a sus servidores de confianza. Y San Mateo dice que Jesús dirige estas palabras a sus discípulos, no a otros que pasaron por ahí. No, está hablando con Pedro, Santiago, Juan, con ellos que lo conocen, a quien él conoce y ama más que a nadie. ¿Cómo amó a los suyos?, dice San Juan, que estaban en el mundo. Pues él está hablando con los suyos. Y a esos discípulos a los que Jesús les habla, se unió después Timoteo y Tito, y después otros y otros, hasta alguien que estoy viendo aquí enfrente de mí, o alguien que me está mirando por ahí en el teléfono, ¿verdad? Estamos transmitiendo la Eucaristía, nos están mirando. Ellos y nosotros somos los discípulos a los que Jesús les dirige esta palabra. A nosotros Él nos ha confiado lo que tiene, todo lo que tiene, los millones que tiene. A uno le ha dado 5. Y es probablemente el signo de aquellos que dejan su casa, su familia, y van por el mundo como misioneros, como obispos, sacerdotes, etc. Y al final, cuando venga el juicio, y aquí en este momento haya alguien que abrió su corazón a Dios, yo podré decir: me diste y te devolví uno en ese momento. Me llamaste y alguien escuchó la voz tuya a través de la lectura que yo hice o expliqué. Y otro recibió 2 millones. Y tal vez simbolice a estos comprometidos en la iglesia que nos animan a seguir en la fe, que dan de su tiempo, que ponen sus talentos al servicio del reino. Gracias, benditos de mi Padre, siervos buenos. Porque ese millón que Dios te ha dado, esos millones que Dios te ha dado son tu padre, tu madre, son tus hijos. Es una familia que Él nos ha prestado. Y tenemos que recordar las palabras de San Mateo.
Se los dio porque les tiene confianza. Dios le ha dado a usted ese hijo que tiene ahí porque confía en usted. Dios le ha dado esa esposa que usted tiene porque Él confía en usted. Ese esposo, Dios se lo ha confiado a usted. Esos maestros, esos estudiantes son confiados de Dios a ustedes. Ustedes son dignos de confianza entonces. Y no es cualquiera que confía en mí o en ustedes, Dios mismo. Entonces, al hacer este examen de conciencia, podemos nosotros decirnos, ¿y hemos respondido dignamente? ¿Hemos aceptado ese préstamo de Dios que es la vida? Dios te ha dado vida este día. Te levantaste, caminaste. Puedes ir solo a tu cama o a tu trabajo. Dios te ha dado trabajo. Te ha dado unos amigos en la escuela, una oportunidad de formarte. ¿Hemos sido nosotros agradecidos por eso? ¿Por ese millón que hemos recibido? ¿Podemos ver, podemos saludarnos? ¿Podemos acercarnos a su palabra y a su cuerpo en la Eucaristía? Él ha confiado eso, dice, tómenlo y cómanlo, porque esto les va a dar vida eterna. El que coma mi cuerpo tiene vida eterna. Una confianza total en ustedes, en mí. Pero vea que hay uno que no fue agradecido y que piensa que lo que Dios le ha dado es un castigo. Y empieza a decir que lo que tiene es una cruz. Y no se da cuenta de que Dios lo ha elegido a él o a ella para que lleve esa cruz, porque solo usted puede llevarla. Solo usted puede dar testimonio llevando esa cruz. Esa cruz no pesa. Ser cristianos y católicos no duele y no pesa. Por eso han sido elegidos, porque Él los quiere mucho. Pero este empieza a decir, es que este señor que me dio esto es un malo. Cosecha donde no ha sembrado, exige lo que no ha prestado. Empieza a decir que conoce a este señor, que sabe cómo actúa y cómo no actúa, y está totalmente equivocado, porque a este señor nadie lo conoce. Es un misterio. Él se da a conocer, que es muy distinto. Resulta que el que le ha dado la vida es culpable de haberlo creado. Le echa la culpa a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Y culpa a los demás, a los hijos, a la mujer, al esposo, al patrón, a los trabajadores. Todo el mundo tiene culpa, menos él. Y cuando ya no hay a quien culpar, empieza a culpar a Dios. Es que tú exiges lo que no has dado. Ve que él está equivocado. Por eso lo describe el Evangelio como un siervo inútil, que no fue capaz ni siquiera de poner ese dinero en el banco para que el Señor cobrara sus intereses. ¿Cuáles son esos intereses que Dios o este Señor está reclamando? Dice, no hiciste ni siquiera lo mínimo. Y nosotros lo hemos reflexionado eso, y no está de más recordarlo una vez. Ahora, Dios te pide que hagas lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo que puedes hacer? Haz tu tarea.
Tú eres el que se va a graduar de la high school, no tu mamá. A ti te van a calificar para entrar a la escuela o al colegio, no a tu papá. Ya es suficiente con que viene cansado de trabajar y tiene que hacer la tarea contigo. Lo mínimo que tienes que hacer es ponerte en internet y hacerla. Levanta tu cuarto, lava tu plato. ¿Por qué tanta queja contra mamá porque no cocina? Lo mínimo que puedes hacer es darle las gracias porque hizo la cena. Decirle gracias, papá, porque no nos abandonas, estás con nosotros. Gracias, hijos, porque por algo, porque son una bendición. Y esa responsabilidad también la vivimos aquí. Si a nosotros se nos exige celebrar una misa, una, y por internet. Y hay gente inútil que es lo que hacen. Y anda el rebaño regado por todos lados. Y yo no voy a tirarle flores a nadie, pero hay que decir la verdad. En esta casa de ustedes nos rebuscamos. Porque hay que seguirla haciendo. Y ustedes trajeron esas luces y esa carpa y ese fuego que está ahí, esos calentones y la música y todo. Y un hermano construyó los muebles, el altar, porque les gusta, porque quieren, porque le dicen al Señor, nos diste estas habilidades y te las devolvemos. Bienvenidos, benditos de mi Padre. Felicidades a ustedes porque han estado al pie de la cruz, han seguido fielmente nuestras Eucaristías por internet en cualquier parte de Estados Unidos y más allá, y ustedes aquí con nosotros en la celebración. Ha sido duro, pero siempre hay uno que se comporta mal y tenemos que decirle que lo queremos mucho, pero tiene que hacer algo. Lo mínimo que puede hacer es llegar 10 minutos antes de la misa. Y esta comenzó a las 7, no a las 7:20. Lo mínimo que puede hacer es pasar con cuidado. A mí me ofende. Personas pasan ahí detrás de ustedes como que van a 50 por hora cuando ustedes están rezando. ¿Por qué lo voy a negar si es la verdad? Como a la familia no le gusta que alguien pues nunca haga nada y siempre llega a la hora que quiere. Está haciendo sufrir a los demás. Y aquí estamos puestos, como dice San Pablo, para ayudarnos a llevar la cruz unos a otros. Unos a otros. Lo mínimo que podemos hacer es estar con el Señor una hora. ¿Cuál es esa hora? La hora de la misa. El Señor se queja de eso, no solo yo, Cristo se queja diciendo, no pudieron velar conmigo una hora, se lo digo a Pedro. Estaban dormidos en el jardín de los olivos. No podemos quedarnos dormidos. Es solamente una hora la misa, no son dos ni tres. Y es un día a la semana. Si quieren descansar toda la semana, está bien. Algunos nos acompañan todos los días, qué bueno. Pero lo mínimo de lo mínimo es la misa del domingo. Pero también lo mínimo que espera el Señor es que usted haya cumplido con su bautismo, con su confirmación, que reciba la comunión, que ponga su vida en manos de Él, que viva los sacramentos. ¿Ves qué fácil? A otros les exige que sean doctores en teología. Claro, si quiere ser obispo, trabajar en Roma, sí, esos son dos veces doctores. A nosotros no, solo nos dice, vengan, si están cansados, y yo los haré descansar. Con pequeñas cosas, el reino de los cielos se parece a esas pequeñas cosas que ustedes van haciendo para hacer el día más fácil a los demás. Y también lo hacen más fácil en la iglesia. Al revisar nuestra conciencia, pues, al fin del año, le vamos a decir al Señor, Señor, danos la capacidad
de devolverte más de lo que nos has dado, de devolverte nuestro corazón, es decir, de que Él sea el que conduzca nuestra vida, que le busquemos con corazón y alma, con espíritu, que lo tengamos siempre como la punta de nuestras alegrías, siempre. Y así vamos a ir saliendo poco a poco de esa gran falta que se llama omisión. Y que Dios nos ayude a que así sea. Vamos a profesar la fe diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres, por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones. A cada petición responderemos: Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Por los que están sufriendo por la pandemia del coronavirus, puedan ser sanados, y por el eterno descanso de los que han muerto, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Por los científicos, profesionales de la salud, funcionarios públicos y todos los que sirven al bien común en estos tiempos difíciles e inciertos, que Dios los llene de sabiduría y comprensión, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Que en tiempos de enfermedad, nuestro Padre misericordioso y amoroso fortalezca nuestra fe. Confiemos en su bondad, en su providencia divina. Tenga compasión de todos los afectados por la pandemia del coronavirus, los sane y les dé la paz, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Para que los veteranos que entregan su servicio al país reciban el honor y la gratitud que merecen, y que los agobiados por los recuerdos de la guerra y la amargura encuentren consuelo en el mensaje de amor y paz que Cristo nos da, roguemos al Señor. Para que los miembros de esta comunidad y sus seres queridos, ya difuntos, reciban el fruto abundante de la presencia de Dios, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Por la salud y bienestar de Furier Everardo López, Mario López, Reina Ramírez, Adrián López y Araceli López, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Domingo Álvarez, Antonia Álvarez y Teresa Espinosa, para que el Señor los tenga en su reino de paz y felicidad, roguemos al Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora, porque escuchas nuestras oraciones, las que te hemos presentado en nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre que tu generosidad y ahora te presentamos. O sea para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre, en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando tu alabanza. Las alturas, sana en las alturas, bendito es que viene nombre del Señor, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda en esta hora a tu hija Teresa Espinosa Cruz, a quien llamaste este día a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. A los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos terminado nuestra celebración eucarística, podemos ir en paz. Siéntense un momento, por favor, para unos avisos y después organizamos la comunión y la salida. ¿Pueden retirar las cámaras, por favor? Avisos parroquiales. La rifa del cuadro de la última cena se cambió para hacerse el 12 de diciembre del 2020 al final de la misa de las 7 p.m. El precio por boleto es de 1 por 3 y 2 por 5. Los boletos están a la venta en la oficina de 12 p.m. a 5 p.m. Están recibiendo una carta de la campaña de Capital. Juntos construyendo el presente, evangelizando el futuro. Para colectar fondos para la construcción de nuestro salón. A consecuencia del impacto de la pandemia COVID-19 a la economía y nuestra vida de fe, el Padre Víctor humildemente les pide consideren en oración su compromiso a su promesa y envíen la tarjeta adjunta con su promesa y su información por correo. Si tienen que reconsiderar su promesa original, está bien. Todos están en mis oraciones. Que Dios continúe bendiciendo nuestros esfuerzos para completar la buena obra en su nombre. Les pedimos a los feligreses que se han enfermado de COVID-19, no pueden regresar a participar a la Santa Misa hasta que se hayan hecho dos pruebas del COVID y estas sean negativas, entonces pueden regresar a la Santa Misa. Las misas del Día de Acción de Gracias serán a las 9 y 11 a.m. en español. Ese día no habrá hora santa. La oficina estará cerrada el jueves 26 y viernes 27 de noviembre por el feriado de Acción de Gracias. Felicidades al Padre Víctor Prado por su cumpleaños. Que Dios lo bendiga. Sigamos orando por él, para que Dios siga siendo guía para él en su ministerio sacerdotal. Nos estamos preparando para la celebración del novenario a Nuestra Señora María de Guadalupe. En la contingencia en la que vivimos y el crecimiento de los infectados, la celebraremos haciéndole su novenario y misa diaria. Las personas que le traen flores, les vamos a pedir que no lo hagan. Y lo mejor es que traigan sus donaciones a la oficina o que la depositen en la ofrenda dominical. La Asociación de California de Servicios de Trabajadores del Oeste les ofrece servicios legales para personas con problemas de desalojo por falta de pago de renta. Pueden comunicarse con Leslie, Nicolás y Josué al teléfono 831-429-6016. También si desean comida para el Día de Acción de Gracias, por favor de hablar al mismo teléfono para registrarse y ofrecen otros servicios legales. Gracias por seguir apoyando a nuestra parroquia de la Asunción. Que Dios los bendiga. Antes de la comunión quiero pedir a ver si alguien escucha en su corazón, ocupamos ayuda para esta misa. El asunto es que ya está oscuro y los hermanitos a quien queremos mucho, ¿verdad? Los homeless entran.
rompen vidrios, hacen cosas. Entonces tenemos que cuidar el estacionamiento. Pero si usted, por ejemplo, va a ser un voluntario, tendría que venir a misa a las 5, porque no va a estar en misa si va a estar cuidando el estacionamiento. No queremos que pierda su misa, pero queremos que alguien cuide, ¿verdad? Entonces piense si usted puede hacerlo. Aquí nos vamos a quedar después de que todos vayan saliendo. Los hermanitos que andan con guantes azules cuidan, recogen todo. Con ellos puede ponerse de acuerdo de qué manera hacer más grande el grupo, ¿verdad? Necesitamos más voluntarios. Como por ejemplo hoy se pueden quedar algunos, ayudarles a ellos a doblar las sillas y aprender cómo se apagan los calentones, llevarlos, así. Todos nos apoyamos. Muchas gracias a ustedes por eso. También, otra cosa que quería recomendarles, no es bueno salir por allá. Es mejor recibir la comunión o la bendición y salir por acá para no encontrarse, ¿verdad? Porque tal vez viene uno. La idea es no encontrarnos muy de cerca. Ahora sí que esto es como un concurso de espaldas, ¿verdad? Entre mejor vemos la espalda, está bien. Pero nos vemos de frente, es peligroso. Tristemente, ¿verdad? Recibimos la noticia hoy que la mamá del padrecito Pedro falleció esta mañana. Les pido sus oraciones por ella, la iglesia, todas estamos rezando por su familia Espinosa. Padre Pedro es el párroco, el pastor de Castroville, muchos de ustedes lo conocen. Su mamá falleció esta mañana en Guadalajara. Ella vivía en Arroyo Grande y fue de vacaciones hace un mes y llegando, ya agarraron el COVID, ella, su esposo, el papá del padre, y el padre también salió positivo. Entonces, gracias por estar aquí, pero tenemos que cuidarnos más cada vez. Esta cosa de la, ¿cómo se llama? Desinfectante, usen todo lo que quieran aquí, no para llevar, ¿verdad? Pero aquí sí se puede poner. 3 veces si quiere, 4 veces, las veces que quiera, porque necesitamos estar desinfectados de las manos en todo momento. Gracias por atender eso. También, después de que ya todos se hayan ido, la mayoría pues, con los que andan los guantes azules, los que ayudan, quiero tener un minuto para hablar un poquito aquí. ¿Ok? Vamos a cantar mientras damos la comunión, pero lo vamos a hacer de esta manera. Este grupo de aquí, del calentón para acá, primero para que se vayan y después estos, para no encontrarnos.